Muy buenas tardes por aquí, que ya son las 12 y 28 de la tarde y es el día lunes 3 de mayo. El día de hoy está un día muy bonito, está muy soleado. Son los días que me gusta grabar porque cuando está nublado no me siento con humor de hacer ningún videoblog, así que prefiero agarrar esta cámara cuando está el día hermoso, está bonito, soleado y les puedo mostrar algo bonito. Les voy a mostrar cómo se ve desde aquí de la ventana. A ver, miren lo bonito que se ve afuera, está todo verdecito, los colores muy bonitos, colores primaverales y bueno, sí, está muy bonito. Tengo un aire fresco, tal vez escuche lo bulla de afuera porque tengo la ventana abierta y bueno, es que necesito aire fresco. Así que todo muy bonito, eso es lo que me gusta cuando hay sol, se ve muy claro. Les cuento que yo acabo de salir, me he ido al, ¿cómo le dicen acá? A recoger al correo, acá le dicen posta. He tenido que recoger esto que me mandaron, así que bueno, pues salí un ratito nada más, me di la caminata que me hago así, aunque sea media horita, caminando a todo alrededor. Y sí, disfrutando del día soleado, del día bonito que está. A ver, les voy a mostrar. Miren qué hermoso. Miren qué colores tan bonitos. En épocas de primavera. Qué hermoso se ve todo, está muy clarito. Les cuento que el día de ayer domingo no ha estado, no tiene ni parecido, ni siquiera un poquito, de cómo se ha visto el día de ayer. Ayer estaba todo nublado, estaba lloviendo, estaba oscuro. No fue un día como para grabar, ni para salir a caminar. Bueno, salir a caminar cualquier día, ¿no? Pero cuando está así bonito, pues me da ganas de grabar y no sé, como que estoy más de humor, ¿no? Y bueno, la cosa es que les cuento que el día del sábado yo preparé un pay de limón. Para decirles, para seros honesta, fue mi primera vez preparando este tipo de pay, que la verdad me quedó muy rico y por ser la primera vez no lo grabé porque dije, primero lo preparo, qué tal me queda, me gusta o no, algo que le tengo que mejorar y después ya les grabo la receta, ¿no? Así que hoy día, o sea, mejor dicho, anteayer ha sido mi prueba y me quedó muy rico, la verdad. Y la próxima vez que yo grabe, les voy a pasar la receta. La próxima vez que yo lo prepare, voy a grabarlo para que ustedes, si ustedes quieren prepararlo, pues ahí les comparto mi receta, el paso a paso. Y mira, les voy a mostrar cómo nos quedó. Hoy día ha sobrado la mitad, así que ahí está. Bueno, nosotros ya nos comimos la mitad y esta es la otra mitad que queda para el día de hoy. Así que miren qué rico, la verdad es que se ve. Y lo de adentro, la crema de adentro está deliciosa. Y bueno, miren, me encantó. Para ser mi primera vez, la verdad no me ha quedado tan mala. Bueno, eso era lo que les quería contar, que he preparado mi primera vez preparando un rico y delicioso pay de limón. Bueno, no sé si es pay de limón, le dicen. Es que hay una gran diferencia porque aquí el limón es grande y es de color amarillo. Y hay otro que es pequeño y verde como lo que tenemos en Perú. Y yo a ese le llamo limón. No conocí otro tipo de limón, ¿no? Y aquí no, aquí le llaman limón a lo que es al grande y al amarillo. Y al pequeño es como un lime. Y al otro le llaman lemon. En inglés, pues, ¿no? Pero igual, aquí lo consideran igual. Y bueno, pues, esa era la única diferencia. Yo sé que en Perú, pues, no tenemos ese limón grande. Tenemos, no tenemos eso. Así que, bueno, yo utilicé eso que es. Entonces, ¿cómo lo prepararían ustedes? No sé. Ah, no. No hay mucha diferencia, la verdad. O sea, es que sí lo pueden hacer. No hay mucha diferencia. Además, cuando haces el relleno, pues los haces con yema de huevo, por lo tanto eso es lo que le da el color amarillo, ¿no? Pero el sabor del limón es igual, es lo mismo. Eso era lo que les quería contar. Ahorita yo lo que quiero hacer es ponerme a editar un poquito el video. Yo sé que me he ido todo el fin de semana, para serles sinceras, yo he estado en... me la he disfrutado con mi esposo aquí, salimos a caminar nada más, pero no nos hemos ido a las montañas. Y últimamente no estamos yendo muy seguido. Y sí, solamente a caminar. Nos hemos ido a Opatia,
no sé si fue esta semana o la semana pasada, no me acuerdo. Cuando nos fuimos a caminar, nos fuimos a Patia, a caminar a los alrededores, allá está todo muy bonito. He visto que las playas, como se ve tan rico y se siente calientito, yo quería, pues yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué, mi amor? Quiero venir mañana mismo con mi bikini y me meto a la playa. Y me dice, bueno, a ver si puedes, tú que estás acostumbrada al Océano Pacífico, que es un mar helado para él, ¿no? Y pues te puedes meter, si puedes, a ver. Y entonces dije, bueno, tienes razón, voy a chequear, porque me dijo, estas temperaturas de acá están, al menos hasta ahorita, está muy frío. Así que te tienes que esperar más o menos hasta junio, ¿no? Porque ahorita está muy, muy frío. Entonces dije, bueno, pues vamos a ver. Así que me metí solamente a la orillita, ¿no? Y empecé a agarrar, empecé a chequear el agua, ¿no? Y no pude, más de un minuto, ¿no? Porque la verdad que se me congelaba la mano, ya me dolía hasta los huesos. Sin exagerar, ¿eh? Sin exagerar. Sí dolía. Así que no se puede, ahorita no se puede meter al mar. El detalle es que ahorita mismo, pues no hay mucha gente en las playas, ¿no? Porque de acá en un mes, eso va a estar lleno, ¿no? Entonces le he dicho a mi esposo, mi amor, vamos a venir en el primero de junio, pero vamos a venir bien temprano. O sea, eso de las 9 de la mañana y estamos aquí. Me dice, a las 9 de la mañana ya debe haber gente, me dice. Pero bueno, entonces nos vamos, venimos a las 8 y nos quedamos para agarrar espacio, ¿no? Y sí, lo que vamos a hacer, vamos a tener que irnos tempranito y pues nos vamos a ir a disfrutar. Sí, eso es lo que quiero hacer, porque la verdad es que aquí las playas están muy bonitas, el mar es azulito, celeste, turquesa, y los paisajes se ven muy bonitos, es un mar muy limpio, muy bonito, y es lo que quiero disfrutar. Ya cuando vayamos les voy a mostrar cómo se ve. Ustedes también ya habrán visto, pues pueden ver cualquier video de YouTube, ¿no? De acerca de Croacia, sus playas y todo eso, van a ver que es hermoso. Para las personas que han viajado y saben cómo es, pues me van a dar la razón, porque realmente están muy bonitas las playas, aunque no sean de arena, son de rocas mayormente. Así que sí, yo estoy acostumbrada a las playas de rocas, de piedras, porque pues en Perú también es así, y bueno, algunos no, en la punta, pero en otros lados sí es de arena, ¿no? Pero hay una diferencia, el Océano Pacífico es distinto a la temperatura del agua que hay aquí en épocas de verano, ¿no? Y no sé, y aparte que se ve más bonito, más limpio, no sé, como que a mí me gustan más las playas de aquí. He ido a playas más bonitas también, ¿no? En México y en las islas de Gran Caimán. Sí, y la verdad es que hay playas muy bonitas por ahí. Y bueno, en fin. Ah, en las playas de Grecia también me he viajado, he disfrutado, he tenido la oportunidad de disfrutar y de ir, pues, ¿no? A las playas de Grecia en la época que yo trabajaba en los cruceros. Y la verdad que son playas muy bonitas, playas mediterráneas que se parecen bastante a la de acá. Muy bonita, la verdad, es algo hermoso para mí. Así que, bueno, eso es lo que les quería contar por el momento. Más adelante voy a seguir grabando, voy a seguir mostrándole algunas cositas. Y sí, eso es todo, así que nos vemos más adelante. Chao. Hola chicos, buenas tardes. Ya son como la 1:30 de la tarde. El día de hoy es martes 4 de abril. Y bueno, les cuento que me estoy yendo a la farmacia a recoger unas vitaminas. Y las tengo que recoger con un tipo de algo así. Y pues una tarjeta del seguro. Entonces, sí, voy a ir a recogerlas. Pero chicos, eso sí, no voy a poder grabar allí. Les puedo grabar aquí, por ejemplo, ¿no? A ver, para que vean cómo está de soleadito. Está bonito el día. Está muy bonito. Eso es lo que me gusta de aquí. Este es el lugar por donde normalmente yo camino. En las tardes o a veces camino en el día. Y sí, la próxima vez, o sea, ahorita no tengo planeado salir a caminar porque ya se me hace tarde. Hace un rato les comenté que ya son como la 1:30, sí, es verdad, es 1:38 con la hora que yo salí. Y pues solamente tenía planeado pues ir a recoger mis pastillas, mis vitaminas y nada más.
y ahorita me voy a poner a cocinar. Y el día de hoy voy a cocinar garbanzos, pero sin arroz. Le voy a hacer, bueno, los garbanzos yo los tengo en latas, pero le voy a hacer un aderezo con cebolla, ajos, y le pongo mi ají amarillo, un poquito de ají, ají panca, pasta. Y ¿qué más? Nada más. Le pongo huevo frito y nada más. Este va a ser el almuerzo del día de hoy. No consumimos mucho arroz, que digamos, ¿no? Y bueno, sin nada, ya estamos llegando a la casa. Así que bueno, no sé cómo estoy agarrando la cámara, creo que la estoy agarrando muy cerquita hacia mí. Y bueno, solamente me quiero despedir del videoblog del día de hoy. El video va a ser hasta aquí nomás el día de hoy, así que espero que tengan un bonito día, una bonita tarde, que la pasen muy bien. Y nada, nos vemos hasta un siguiente video. Hasta luego, chao.